baño. La verdad es que se está de puta madre aquí, ¿eh? Es lo que esperamos toda la vida, es lo que más ilusión nos hace. ¡Aupa Zaragoza! ¡Aupa Zaragoza, que este año subimos, hostia! Pues supone el todo, supone el la culminación del trabajo de varios meses. Supone ver disfrutar a tu gente y pasarlo tú maravillosamente bien, porque tu gente, fijaros abajo, lo están pasando muy bien. Esta vez va a ser a tope. A tope. Va a ser a tope. Niños, nietos, ya tenemos, sí, ya tenemos de todo. Nietos, ¿eh? De todo. 40 años. Pues como todos los años, en la peña, en los actos que se organizan, hoy aquí en el Chupinazo, esta tarde en el Pregón, el partido de fútbol mañana y luego pues ya la morra, las vaquillas, todo, sí. Bueno, pues es un poco diferente porque tenemos que ir a otros actos y tal, pero bueno, yo creo que va a ser divertido. ¿Y cómo Valderrobrense? ¿Cómo se viven? Bueno, pues a tope, lo vivimos al máximo y disfrutamos de cada evento. Si hace tiempo que no vienes y tal, pues es, son unos días que de unión, de reencuentros y todo muy, muy bien, sí, sí, sí. Mira, yo vivo en Barcelona porque estoy estudiando en la universidad, pero nunca falla. El 14 de agosto estoy aquí para empezar las fiestas con mis amigos. Todo el mundo es bien recibido en Valderrobres. Pues para nosotros la verdad que es un momento muy importante para todos los valderrobrenses, es lo que llevamos esperando todo el año, son 6 días para estar con la familia, con los amigos, para disfrutar y la verdad que bueno, pues estamos encantados porque además pues bueno, pues hay siempre mucha gente, mucho turismo, lástima que parece que el día hoy no nos está acompañando mucho, pero bueno, como puedes ver hay muchas ganas porque la gente, aún haciendo un día muy bueno, se están mojando, disfrutando y pasándolo bien. Bueno, con mucha emoción y estamos todo el año esperando a esto. Y a beber mucho, pero mucho. Vamos a vivir con muchas ganas y borrachos. ¿Qué supone como valderrobrense vivir estas fiestas? Soy urbano, tío, pero sí, es una pasada.